Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro que he leído en una lectura conjunta que organizó Reina Lectora. Se llama, aquí lo podéis ver la portada, El don de Aziel, de Adela Brack. Es una historia que nos cuenta la historia, valga la redundancia, de Lola, una chica que está en un trabajo, pero es bastante déspota y nadie la quiere en su trabajo, y un día al salir tiene un accidente de coche y se despierta en el hospital y empieza a ver como si de la gente salieran colores, por así decirlo. Lo que comúnmente se llama auras, no tiene explicación, se empieza a sentir mal y de repente en todo este proceso se le presenta una persona que dice ser un ángel, que es Gabriel, que es la única persona a la que no le ve el aura. Y bueno, pues aquí empezará toda la historia. Es una historia bastante cortita, creo que ronda las 200 páginas, con lo cual se lee súper rápido. Además, me ha encantado porque nos presenta un mundo de los ángeles un poquito distinto de lo que solemos tener en mente, pero sin perder de vista los arquetipos de los ángeles. Además, me ha encantado porque nunca había leído así una historia de romántica paranormal con ángeles. Siempre había sido pues del típico con vampiros, con cosas así, pero con ángeles nunca lo había visto. Y la verdad es que me ha parecido súper entretenido. También veremos la lucha entre las fuerzas del bien y el mal, con Lola de por medio, que la pobre no sabrá a quién creer. Y al final pasa una cosa bastante impresionante, por lo menos desde mi punto de vista. Los personajes se definen muy bien. Sabes quién es quién en todo momento, que yo es una cosa que achaco en muchos libros, que puede haber muchos personajes y no te acabas aclarando. Aquí hay bastantes, pero cada uno está centrado en su campo, con lo cual es bastante fácil. También, además, los capítulos son bastante cortos, lo que ayuda muchísimo en la lectura, en avanzar muchísimo más rápido. Y lo que son los lugares también, me parece que están muy bien descritos y todo se desarrolla de una forma bastante buena. Lo único quizás es que sea un poquito lineal al principio y no pase excesivamente cosas de acción, por así decirlo. Pero el libro está bastante bien, está entretenido. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.